Are we rolling? Yo creo que las modas son muy peligrosas, en el sentido de que son muy fáciles de que te atrapen, pero no tienen tanta perdurabilidad en el tiempo. De repente suenas muy actual en un momento, pero te desfasas en otro momento. Yo mi música no quiero que tenga un sitio en el tiempo y que luego ya no lo tenga. Yo quiero que tenga una durabilidad. Al ser un corte tan clásico, pues hace que tú puedas sonar tanto ahora como dentro de 10 años como dentro de 15. Y me apoya mucho en Dani para eso, ¿no? Para que me ayude a no irme por allí o por allá. Forget what I need. 'Cause lately all it's doing, yeah, just making me bleed. And no matter if I stand still or if I run, I'm getting any further. No, 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 from all the damage you've done. 'Cause I'm free. Antes que músico, antes que dibujante o artista, me considero surfista. Puedo estar 2 semanas sin coger un lápiz o puedo estar 2 semanas sin coger la guitarra, pero creo que desde que empecé a surfear no he estado 2 semanas sin surfear nunca, ¿no? Para mí es la influencia fundamental y más importante dentro de mi música y de mi arte. El surf es la vida y lo demás son detalles.
96, empecé a escuchar a una banda de unos amigos nuestros que se llamaba Bedroom. Estaban haciendo una música acústica muy inspirada en los 70. Todo empezó cuando le conocí a John. En esa época pues estaba muchísimo con Joaquín, pues que siempre estábamos con las furgonetas para arriba y para abajo, surfeando por allí. Quedábamos en su casa y tal, pues para hacíamos reuniones con las guitarras y empezamos a tocar, empezamos a aprender. En esa época estaba Joaquín Totorica, que tenía unos temazos de la leche, y la verdad es que la actitud de Joaquín y con John y tal, y con todos los vaciles estos, pues que fue bastante interesante. A John le conocí en el instituto de Plencia. Me regalaron un micrófono verde. Con él lo que hacía era enchufarlo en el equipo de música y ponerme a cantar en casa. Y luego quedaba con Dani y él me enseñaba esas mismas canciones que yo había hecho con el micrófono, me las enseñaba a tocar con la guitarra. Al principio no hablábamos nada, yo era bastante tímido e introvertido. Un día aparecí yo con una revista de música, el Ruta 66, un especial que sobre los Faces. Y entonces ya empezamos a hablar, él me preguntó, hombre, tal, con el Ruta y tal, y ya nos hicimos colegas. Le dijimos a Dani Merino para que se juntara a nosotros. So let's not fake no more, there's no you. Pues John un día se presentó y me dijo que tenía unas cuantas canciones y nada, a mí me parecieron muy buenas para ser sobre todo las primeras que hacía. Quedábamos de vez en cuando para tocar y así. Y ahí empezamos a hacer nuestros primeros temas y decidimos hacer nuestro primer concierto. Y pronto pues Bedroom, que nos apadrinó un poco como grupo de su misma onda, pues nos invitaron a hacer algún concierto con ellos como teloneros. Era un rollo como mucho más amateur, no sé, mucho más ir a tocar hamburgueserías. So we finally gave up. Smile empezó así a funcionar a nivel muy local,
tocábamos en acústico pues en los bares de la playa, en el Peñón y en la Triangle. Cuando nos empezamos a juntar ya y a hacer temas propios y ya hacer conciertos con temas propios y tal, nuestra línea era bastante más acústica, era con muchas influencias. Neil Young, Jackson Browne, America, Bob Dylan, Asako. Y entonces solo tocábamos directamente con dos guitarras. Y luego ya John incluyó la tercera y tocábamos tres guitarras, Danny, John y yo. Y así eran nuestros conciertos. Empezamos Ferdi y yo a tocar en los Gravestones. En pleno pues, auge del Getxo Sound. Era un grupo de música sesentera. En Getxo pues, había muchísimos grupos tocando. Luego ya nos metimos un poco más con el tema psicodélico y tal. Y nada, estuvo muy bien. Tocamos en muchísimos sitios y sacamos un par de singles con una discográfica de Madrid. Yo entré en Smile, yo creo que por el 97 o así. Estábamos tanta gente tocando que la gente se juntaba, ¿no? Unos con otros. Pero de repente vi que... Oye, pues que a lo mejor yo también podía tocar en más grupos, ¿no? Yo estaba muy centrado en Gravestones, nos iba bastante bien. Y bueno, sobre todo Dani, que era más, el más activo, empezó a tocar con un grupo acústico que se llamaba Smile. Y a John Franks yo le conocía porque era un fan de Gravestones. Así que dije, va, pues vi una posibilidad. Ellos buscaban un bajista, que yo era guitarrista, pues bueno, de probar nuevos grupos, nuevas músicas. You're not the kind who leaves the best part. Cause you know every second counts, cause it don't come back again. When you think of the time's gone wasted. Ferdi es el organizador del grupo, es el que ha sacado para adelante todo. El que se mueve, el que busca conciertos, el que consiguió el tema de la discográfica. Y sin él, la verdad que no hubiéramos seguido tocando en... por aquí en Sopelana y sin más. Pues a Ferdi le gusta muchísimo los 60, le gusta mucho la música negra. Es una persona que tiene una capacidad de organización alucinante y bueno, define mucho concretamente la línea de estilo y tal, porque es un tío muy, muy sensible a eso. Tocaba yo con Dani después de varios años sin tocar y me propuso la historia hace unos, pues no sé, ya es que son ya para 12 años, 10 años, una cosa así. Dani se fue a vivir a Londres un año, cuando él volvió yo me fui a vivir a París, luego cuando yo volví John se fue a vivir a Australia, así que en realidad pasó mucho tiempo pues que tocábamos de vez en cuando para pasarlo bien un rato. Sin ninguna pretensión. Y la verdad que fue perfecto porque éramos pues, mejores amigos haciendo música en el campo y surfeando. Llevo en Smile nada, un par de meses. Pues llegué un poco a través de ser amigo y compartir escenario con ellos, con otros grupos que tenía. Y bueno, pues les faltaba un guitarrista que se fue íntimo amigo mío, Dani Merino,
que compartí grupo con él también en Rubia. Y bueno, pues faltaba un guitarra rocker y tal, y me propusieron, y como el grupo me gustaba mogollón, pues ahí estuve a sustituir a Dani, que era un papelón. Me encanta el rock californiano, me encanta el rock inglés, me gustan lo que más probablemente sean los Stones, mi influencia básica. Todo muy clásico, gente moderna como, yo qué sé, como Ryan Adams o Bart Davenport. Siempre un poco mirando un poquito a lo retro, a los 70s y a los 60s. Una banda un poco en mi rollo rockero clásico y tal, y bueno, y así acabé enrollándome. Smile hace en verano. Dani lleva con nosotros desde el comienzo. Si no hubiera sido por Dani, yo jamás hubiera creado a Smile. Él me ha ayudado en todos los aspectos, tanto artísticos como realísticos, porque yo no sabía ni tocar la guitarra cuando empecé en la banda. No de basto con mi proyecto personal y mi vida familiar y tocar en varios grupos. ¡Dani! Cuando Dani dijo que se iba, pues por ejemplo para mí fue un batacazo. La verdad que ahora pensándolo, llevo 20 años tocando con él. Y va a ser creo que la primera vez que ya dejé de tocar con él. Con Josu he tocado desde hace muchos años en diferentes proyectos. Bueno, como integrante del grupo fijo llevo casi como Pete, unos pocos meses. Ya había hecho alguna sustitución a Dani. Ando en esos viajes que se hace, yo creo que a Siberia o a la nieve. Y bueno, y la verdad es que siempre me había gustado mucho el grupo. Y cuando me dijo Dani a ver si me apetecía entrar en Smile, la verdad es que no lo dudé, que era una pasada grupo. No tuve que pensarlo nada, yo creo. Es un músico pues muy completo, de los más completos que conozco. Toca pues la guitarra, canta como Dios, toca el piano, el bajo. Vamos, es un tío muy, muy bueno para tener en un grupo, porque sabe mucho de todo, de música, de composición. Y nada, y aparte que es un tío así muy... Vamos, que yo le tengo mucho aprecio, un tío muy majo y llevadero. Bueno, llevo en Svalbard varios meses. La verdad es que llevo tonteando con el grupo varios, yo creo que un par de años, ¿no? Porque yo sustituí a Dani en varios conciertos. Y la verdad es que ahora que lo dejó, pues fue el reto de sustituirle. Hemos necesitado dos guitarristas para sustituir a Dani, porque es un hacha. Y bueno, muy contento. Dani, bueno, ¿qué voy a decir, no? Porque monté mi primera banda así particular de canciones propias y tal con él y nada, vamos, un poco partener mío de toda la vida. Un talentazo para hacer arreglos alucinante. Sí, bueno, soy el más diferente, lo que pasa es que dado que desde crío y desde nano tenía muy claro lo que quería,
he oído tanto, tanta música y me influyó por tanto. No sé, para cada grupo en el que toco, amarro de donde amarrar, ¿no? Creo que cada uno tenemos nuestra música bien metida dentro de nuestra cabeza y la tratamos de sacar todos. Todo nuestro aprendizaje y nuestro bagaje musical lo estamos condensando dentro de lo que es el concepto de Smile. Dark and rainy, wet December day. John es un poco el creador de todo, de todas las canciones. Viene pues con canciones solo así con la acústica y construimos la canción a partir de todas las ideas de John. Daddy had long passed away. She said, don't you worry, my sun and moon, everything will be okay. A bigger house, a bigger garden, with a swimming pool. The prettiest girl I ever had in class on the same bus to school. Soon my friends had me by myself, a surfboard. Secondhand beat-up thruster at the time was all I could really afford. Life felt good in my new neighborhood. Happiness was easy to reach. It was only a 5-minute ride from my home to my local beach. I couldn't ask for nothing more. I had a pile of exciting plans outside the door. Saturday, we'd kick the streets and party till we drop. At 17, that's what you do when fiestas never stop. Loads of singles ready to mingle, letting the good times roll. Mixing wine with Coca-Cola and dancing a rock and roll. I couldn't ask for nothing more. I still remember back then.
¿Se puede retrasar o...? ¿Sí, cómo es? Sí, sí, sí. El primer disco de Smile fue hecho un poco rápido, teníamos muy buenos temas. Lo compaginaba mucho con el surfing y es un contrapunto muy interesante. Lo que pasa es que a raíz del primer disco yo creo que hubo bastante expectación. El disco no se editó hasta 2 años después de grabarlo, es decir, lo grabamos en el 2005 y lo sacó Rec Indiana en el 2007. John creo que y Ferdy vieron un poquito que había algo interesante detrás, o sea que se podía apostar por el proyecto de manera seria. Con la edición del disco en Rec Indiana, pues conseguimos hacer conciertos en Madrid y en algunos otros puntos de España. Después de sacar el nuevo disco, se nos abrieron más vías. Empezamos a dar bastantes más conciertos, nos metimos también un poco en el circuito surfing, que nos ha ayudado bastante. Tocamos en bastantes campeonatos de surf y en las playas, bueno, que para nosotros es un plan perfecto. Surfear durante el día y tocar por la noche. Este disco tiene 2 años de trabajo, en el cual se han implicado muchísimo más todos los miembros de la banda y en el cual hay más cabezas pensantes, más trabajo y más grupo que nunca. En este disco hemos intentado también meter canciones que tengan muchísima diferencia entre ellas. Yo al final llevo unos cuantos años que me considero más un tío que escucha canciones que un tío que escucha álbumes. En el sentido de que me gusta mucho escuchar varios, o sea, me hago discos con varios artistas en lugar de escuchar a lo mejor álbumes enteros, ¿no? Y con este disco quería pretender un poco eso también. Yo creo que este disco tiene más matices, porque al final hay más gente también, hay otro guitarrista que es Josu, estoy yo, hay coros, al final hay mucha gente ahí con unas colaboraciones acojonantes. Los sonidos en este disco sí que hemos querido un poco cuidar más el tema de no sonar muy convencional, intentar buscar un punto reminiscente, un poco buscando un poco el tono y el color de los discos de hace 30 años, por ejemplo. Ha habido un montón de colaboradores, ¿no? Aparte. De repente que aparezca una voz de alguien diferente o otro guitarrista que toque, yo creo que eso es algo que queda súper fresco en un disco. Cumples un poco con la estructura fundamental de una banda, pero que siempre te va a hacer falta otra gente para que aporten sus cosas, ¿no? En el primero hay muy, muy buenos temas, pero yo creo que el segundo va a ser un disco mucho más completo. Tanto las canciones como la producción. Es algo que queríamos hacer, yo creo que todos hemos grabado diferentes cosas y hemos estado en diferentes grupos y meternos en este disco ha sido como, no sé, como querer sacar lo que verdaderamente podíamos hacer todos o queremos hacer todos y ha sido esa ilusión. You're the number one person in my life. You're the next to my happy. You're the smile that hangs forever inside my soul. And I love you so deeply. There's a piece of you in every song I sing.
There's a memory for every kiss you bring so long. Just hold me tight and never let me go. If you love me, why then don't it show? Just hold me tight and never let me go. But let it show. En Number One, hasta que entra la batería, tu toma de guitarra acústica y voz de la guía es la polla. So hold me tight and never let me go. Disco se llama All Roads Lead to the Shore, que quiere decir que todas las carreteras llevan a la orilla o al mar. Y bueno, esto es una metáfora un poco sobre mi vida, en el sentido de que tanto los momentos buenos como los momentos malos siempre he recurrido al mar, ¿no? Para, o bien para celebrar los buenos o bien para olvidarme de los malos. But he's always wanna smile. He don't know about fashion, but he's always at great style. He don't believe in God or heaven above, 'cause all he needs is love. His bags were packed by Tuesday. He kissed everyone goodbye by Thursday. And by Friday, he was driving down Pacific Highway. And the surf was up, and so was his luck. 'Cause all he ever needed the back of his pickup, 'cause he ain't got money, but he's always wanna smile. He don't know about fashion, but he's always that great style. He don't believe in God or heaven above, 'cause all he needs is love. And he loved driving down the highway with the stars in his eyes. Es un tema muy recurrente en nuestra música y a veces pues igual a mucha gente le puede parecer incluso demasiado recurrente, pero al final es el hilo conductor de toda la música de Smile. There's Bible on the road by Jack Kerouac. His map on equal places on the beaten track. His favorite companion, morning of the earth, motion picture soundtrack. And he left his soul man troubles behind. Now what he's looking for might be harder to find, but he knows he'll work it out. It's just a matter of time, 'cause he ain't got money, but he's always wanna smile. He don't know about fact. Como he recurrido tanto a él también a todos los niveles en mi vida, pues he decidido rendirle este tributo y volver a mencionarle como título. Y aquí sofá. Esto sería el sofá pro home. Sure don't like what you got. You remind me of fruit in a basket.
incorporando instrumentos de toda la vida y instrumentos de raíz clásica también, pero que hasta ahora no habíamos utilizado y que sin duda alguna pues le ha dado un toque diferente a lo que estamos haciendo. No vernos esclavizados por intentar hacer algo que tuviese una coherencia demasiado estricta, sino dejarnos llevar y meter una canción de repente pues con un ukelele y una acústica y que la siguiente tuviese de repente un piano, un violín, un bajo, dos guitarras. O sea, no dejarnos llevar por eso, ¿no? Ser muy libres y hacer canciones como muy, muy diferentes. Son pinceladas de color que hasta ahora pues no habíamos utilizado y que estamos convencidos de que han aportado muchísimo a la banda. On your own, your island paradise. It's been covered in ice, and now there ain't no one. Participan además gente que nosotros admiramos un montón, como Neil Casalen y Johnny Kaplan. Tenemos una canción como bastante rockera en el disco que pensamos que le iría perfecta a Johnny. My gun ain't ready to shoot, shoot. Le gustó la idea de venir a cantarse algún tema con nosotros y bueno, la verdad que es una pasada como canta y como ha quedado en el disco. Sin duda alguna, pues eso nos ha servido como empujón, ¿no? Para seguir trabajando y seguir ilusionados con el proyecto. Un momento muy especial fue cuando tocamos con Wilco. Fue pasar de tocar 100, 200 personas a de repente, pues en un fin de semana, pues dimos dos conciertos de 1000 y 2000 personas. Yo normalmente iba a los conciertos de Smile porque estaba lleno de chicas que iban a verle a John. Y al final me terminó gustando el grupo. Yo creo que son muy divertidos los directos de Smile. Transmitimos, yo creo que todos en general, mucho feeling. Con este disco pretendemos dar un salto, ¿no? Dar un salto cualitativo e intentar llegar a más gente. Cause every time I see you, baby, you're dancing on your own. Your island paradise. Pura energía, o sea, lo que se transmite en los conciertos de Smile. Now there ain't no one. Now there ain't no one. Que la gente que nos venga a ver va, sobre todo lo que va a sentir es el feeling que transmitimos. Que verdaderamente empiezas a tocar y a sentirte que eres una banda. This is a message for everyone. Just coming. Yeah. Liquid channel. Decidí dejar el grupo, les eché a todos del grupo, se llevaron el nombre y la fama y todo y yo me quedé como un perro abandonado. Después de 7 años he conseguido olvidarme de toda la etapa de Smile y de que ahora están teniendo éxito y tal, pero yo he montado una banda ahora que estamos tocando muy bien y muy, muy fuerte y nos llamamos We Were Smile.
Sí, porque yo tengo todavía el que Smile era yo, vamos. Hijo de perra. Ahora si quieres hacemos la serie, esa la guardas ahí por si acaso.